Buenas tardes a todos. Es un gusto ahora moderar, pues ya casi el último bloque de este quinto Conatec edición 2022. Y vamos a iniciar con la ponencia de categorización de individuos en sesiones virtuales y presenciales con sistemas de inferencia difusa y lingüística por parte de Ángel López Gómez y Enrique Ramos López. Adelante, por favor. Buenas tardes. Les habla Ángel López. Eh, vamos a presentar. Un proyecto que estuvimos realizando precisamente en la pandemia. ¿Por qué no me lo comparte? Todavía no lo ven ustedes. Estoy presentando la presentación. Esperemos que lo, que lo haga, porque sí lo compartí. Ya, ya lo vemos. Muchas gracias. ¿Ya lo ven? Ah, bueno. Este, le decía, el título de categorización de individuos en sesiones virtuales y presenciales con sistemas de inferencia difusa y lingüística. Eh, parte de un problema real, circunstancial en su momento, y lo que buscamos fue enfatizar la parte metodológica de preparación de este tipo de problemas complejos en donde no contamos con un modelo matemático exacto, preciso, que nos resuelva, y por el contrario existe un ambiente de incertidumbre en el que participan distintos factores que no tenemos la información completa. Entonces, por ese lado fue que estuvimos eh, proponiendo esta parte metodológica, en, enfatizando básicamente cómo se prepara ¿no? este tipo de, de problemas para abordarlos. Esta es nuestra presentación, eh, distintos aspectos en donde vamos explicando cada etapa que fuimos cubriendo, porque la idea es de que el problema se resuelve o buscamos una solución, pero que también se pueda eh, trasladar a una serie de contextos que tengan un panorama similar. El problema es sencillo. La contingencia nos obligó a reducir asistencia en reuniones públicas y, obviamente, esto impactó en las clases. En un momento dado hubo una recomendación de un máximo de 30% de aforo en los salones. El problema fue que nunca hubo una indicación de cómo podíamos cumplir ese 30%. O sea, nos dijeron 30% y, pues, ahora sí que háganle como puedan. Nunca hubo cómo podíamos cumplir ese 30%. ¿Qué alumnos podían entrar y qué alumnos no podían entrar, no? Y lo que decimos es de que al hacer un problema sin un modelo matemático definido, se plantea la alternativa de aplicar lógica difusa. La lógica difusa es una alternativa que le ha presentado, o se ha discutido su utilidad y poco a poco ha ido permeando en diferentes áreas de conocimiento. Prácticamente ya es conocida en, y aplicada en muchas áreas. Su propuesta extiende el concepto de la lógica clásica en el que solamente tenemos cierto y falso. Eh, manejando numéricamente hablamos de 0 y 1, pero en la lógica difusa lo extiende: dice, no, no tenemos nada más 0 y 1, tenemos todo un rango entre 0 y 1 que equivaldría a ver las cosas en grises y no solamente en blanco y negro, que sería la lógica clásica. La lógica difusa dice, tenemos todo un rango ahí de grises que nosotros podamos interpretarlo de acuerdo al contexto que tengamos, a través de un sistema de inferencia difusa. Para obtener una respuesta aproximada bajo incertidumbre aplicando variable lingüística. Esa es la parte importante. Nosotros no tenemos un resultado exacto, no buscamos un resultado exacto. Buscamos una respuesta aproximada precisamente por ese ambiente de incertidumbre que se presenta en este tipo de problemas complejos, en donde no solamente hay información cuantitativa, como lo, la presentación anterior, hay información cualitativa y además incierta, incompleta, varias características de por medio. Y nosotros lo que queremos es aplicar variables lingüísticas. Eso es interesante y lo vamos a explicar poco más adelante. Este es el, el esquema. El esquema es bastante simple, no está muy complicado, en el que tenemos una serie de entradas que es la información que disponemos. Esas variables de entrada eh, tenemos que, por el modelo que estamos trabajando, convertirlos o representarlos numéricamente pero con ciertas características para que se puedan trabajar en este ambiente de un sistema de inferencia difusa. Y por eso requiere un, un proceso aquí de difusificación que lo convierte a... Ah, sí, ahora sí me lo hizo. Es que lo ensayé hace rato, pero bueno, de repente ya saben que pasa esto en las presentaciones. ¿no? Los otros hacemos a esas entradas entra un proceso de fusificación, o como tratando de ponerlo en un término en español, difusificación de difuso. Ese proceso de justificación lo que hace es, hace una representación de muchas de las ocasiones todavía en una forma triangular, de tal manera que la información que ahora tenemos en un intervalo, si lo, lo se interpreta nosotros podamos manipularlo en un esquema de lógica difusa con una representación triangular o hay otras más, trapezoidal y algunas de funciones continuas un esquema que vamos a presentar aquí se basa en esa representación triangular en el que los extremos de este triángulo en la base sería nuestro 0 y 1 y toda la base de ese triángulo representa precisamente esa diferencia de interpretación de la información que disponemos ese elemento de entrada ya fusificado, ya en forma triangular, entra al mecanismo de inferencia, junto con la base de reglas que están en la parte de aquí abajo. Esa base de reglas es precisamente la inferencia. Son reglas simples, no de irden, o sea, una implicación. Si esto, entonces esto, si esto, entonces aquello, se cumplen tales circunstancias. La inferencia precisamente se basa de que a partir de una serie de elementos que contamos como premisas, como antecedentes, le aplicamos esas reglas de tal manera que podamos obtener lógicamente un consecuente o un resultado. Aquí es igual, no cambia esa parte. La diferencia es cómo se aplica esa regla de inferencia y cómo construimos esas reglas de inferencia. El mecanismo de inferencia sigue cumpliendo la lógica clásica, eso no cambia, pero abarca o extiende el concepto para participar aquellos elementos que son inciertos. Es decir, yo no tengo seguridad que... Si tengo A, se va a cumplir B. Si no, yo tengo A' prima y B'. Es decir, hay una diferencia con respecto a los antecedentes y hay una diferencia con respecto al resultado. No es eh, la regla clásica en la que tengo perfectamente definido el antecedente y tengo perfectamente definido mi consecuente. No, acá hay incertidumbre. Hay una serie de variables que evitan que yo pueda establecer ese, esa conexión directa, pero... Aquí la gran ventaja es que conservamos ese ambiente de incertidumbre precisamente para poder proporcionar resultados de inferencia que incluyan esa información, que de otra manera se pierde o se traslada el error, como muchas veces ocurre. ¿no? Ese mecanismo de inferencia es una máquina de ingeniería ahí que está presente, que aplica esas reglas. Las reglas son distintas, hay muchas propuestas aquí. Las más comunes son las de sugeno, la de inferencia de sugeno o la de mamdami son las que uno puede en un momento dado establecer para evaluar sus resultados. Aquí, repito, la parte de los resultados aproximados. O sea, no hay una situación en la que yo a priori establezca qué voy a obtener. No, aquí es ajuste, hay una serie de elementos que me permite a mí acercarme a esa solución que estoy buscando en ese ambiente de incertidumbre. Entonces tenemos nuestro mecanismo de diferencia. De ahí, una serie de reglas que se aplican y lo que nos da es un resultado que está difuso, es decir, se permanece todavía en esa forma triangular que hemos venido trabajando, pero como esto se busca que tenga una interpretación más cercana a lo que conocemos como lógica clásica o, o inclusive en un proceso de control, pues le quitamos lo difuso y eso nos convierte otra vez a un valor clásico. ¿sí? Pasamos al siguiente, que es una variable lingüística y creo que coincide un poco con lo que hemos venido escuchando en las presentaciones, un poco de diferencia, ¿no? Sadet, que es el autor que se considera importante o el que abre muchas expectativas en este lado, incorpora el uso de variables para analizar sistemas complejos. Una variable lingüística se refiere, en relación a sus valores, como sentencias en términos de lenguaje natural o artificial. Y ahí viene un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de caluroso, podemos nosotros establecer diferentes niveles de este término. Nada caluroso, poco caluroso, caluroso, más caluroso, muy caluroso. Y esa, esa diferenciación nos da el concepto de una variable lingüística que nosotros le entendemos en términos de lenguaje natural. Pero ahora lo que queremos, y ese es el reto, es cómo lo represento de tal manera que podamos hacer un cálculo numérico con esto y que pueda ser procesado con un algoritmo y en una computadora. Eso es lo importante de esto. ¿no? El contexto del problema, ya lo dijimos, la idea era que querían que fuera un 30% en los salones, pero los alumnos se dividían. Eran una clase presencial y una clase virtual. Entonces, era, así fue la propuesta. ¿no? Y entonces, nosotros dijimos: bueno, ¿cómo puedo yo definir quiénes entran a clases y quiénes se van a virtual? ¿Bajo qué criterios? Eso era lo complicado. No, no, era, no era cuestión de hacer un volado ni los primeros que aparecieran. No tenía que haber criterios que nos dieran oportunidad de realmente acercarnos a la naturaleza del problema. Nosotros dijimos, bueno, analizando un problema, de, bueno, analizando este problema, dijimos, hay dos elementos que son fundamentales para decir quién puede venir y quién se queda en casa, que era el traslado y la salud. Esos fueron los dos elementos que nosotros consideramos para empezar a diseñar el sistema. ¿Cuánto se tardaba? ¿Cómo viajaba? Eh, ¿Cuántos trasbordos utilizaba? Y la cuestión de salud no nada más personal, sino también la familiar. Aquí viene la parte metodológica, le decía, el sistema no es muy complicado, lo complicado es cómo yo logro establecer elementos que están involucrados en mi problema, pero que yo los tengo que configurar de una manera que los pueda aprovechar en un algoritmo y en un programa para poderlo resolver. En esto entra mucho de sentido común, entra mucho de experiencia, entra mucho de antecedentes de esta situación y un poco entender o establecer que lo que estoy trabajando es un panorama en el que intervienen, como lo dijeron también en la presentación anterior, factores cualitativos y factores cuantitativos. Esta es la propuesta que se hizo para la parte del traslado en la que tenemos dos elementos. Una parte que es la cuestión de... ¿Qué tanto el alumno, en este caso, ocupaba trasbordo en el que se había expuesto a una situación de contaminación por el patógeno que estaba circulando? Esa, esa situación la buscamos en esta parte, incluyendo, eh, todo esto se hizo en base a encuestas de alumnos de la carrera de carreras de Campo 1 de Química, en donde se estuvo buscando que nos dieran la información real de lo que estaba sucediendo con ellos. Entonces, buscamos lo que era el tiempo de traslado redondo, el número de trasbordos, el costo por viaje redondo, situación económica familiar. Esto es importante, ¿no? Como un factor de ajuste, precisamente lo tenemos como el último elemento. ¿Por qué? Porque el alumno pudiera tener condiciones para viajar, pero la situación económica también afectó qué tanto los alumnos podían trasladarse o no. Todo toda esta parte lo estuvimos estableciendo para poder tener una cuestión de los minutos involucrados por el alumno expuesto a esos factores y relacionarlo con el, la situación económica familiar. Esto lo que nos da es un rango, una situación en el que el alumno nos está indicando qué tanta factibilidad tiene de trasladarse o no. Entonces ese era el primer factor que nosotros queríamos abordar. El segundo factor era la parte de la salud. Eso también era importante. Y aquí nuevamente, o sea, el alumno no vive solo, en muchos de los casos no vive solo. Y entonces dividimos esto nuevamente en una parte en la que el D-E es el esquema de educación del alumno encuestado y el E el número de comorbilidades. Eso o se empezó a entender que si presentaba muchas comorbilidades era un factor de riesgo para el alumno y pues no era recomendable que se presentara a clases, quedara en casa. Entonces, esta primera parte involucra al alumno. Pero la otra parte de este lado, del lado izquierdo de la expresión, se refiere a lo que sería el entorno familiar en casa. ¿Cuántos familiares tiene, con qué cohabita? ¿El número de familiares vacunados? Porque pues bueno, en casa de repente había familiares que no se querían vacunar y el alumno sí estaba vacunado, ¿no? Entonces esto provocaba una interferencia o propiciaba factibilidad de desplazarse o quedarse. Y inclusive en esos elementos que cohabitaban con él, en unos familiares con comorbilidades. porque qué? Pues porque había un riesgo ahí detrás de estos. Entonces, esta forma fue como se estuvo analizando la parte familiar y la parte del alumno. Y esto se homogenizó de tal manera que viéramos entre el número de participantes de esa familia cómo se distribuía este factor. En lo que nos resulta de estos dos elementos es un elemento es un factor una, un valor que nos indica la factibilidad que tiene el alumno de trasladarse y los riesgos que presenta de salud Con los datos de la encuesta nosotros nos damos cuenta qué valores nos está dando en el caso de la salud por la información que se estuvo teniendo nos da un rango negativo y positivo y vimos en base a los resultados que hay en menos dos y 2. Eh, en muchos casos, y lo que han escuchado en ocasiones es que la lógica difusa trata de trabajarlo entre 0 y 1, pero no es regla. Nosotros podemos trabajar en rangos que sean negativos, positivos, ser cortos, largos, eso no importa. Nosotros tenemos información que lo que nos estaba arrojando esas encuestas es que nos funcionaba bien de menos 2 a 2 en el factor salud. Y otra vez, aquí ampliamos un poquito esto. ¿Qué sucede es entonces con el sistema que hay que hacer? Con el sistema lo que tenemos que hacer nosotros entonces es diseñar nuestra variable lingüística y trasladarlo a elementos de lógica difusa con estos triángulos que tenemos aquí claro, para que no haya dudas. Estos elementos instructivos son gráficamente más entendibles. Nosotros utilizamos otra herramienta para hacer el proceso completo. Este se utiliza Fuzzy Legacy, bastante buena herramienta, pero queríamos hacerlo más algorítmicamente. Entonces utilizamos otra herramienta que les voy a explicar un poco más adelante. Eh, son análogos y en realidad lo utilizamos para contrastar resultados y resultó que eran mucho, muy cercanos entre uno y otro. ¿no? Entonces quiere decir que nos daba una confianza del proceso que estábamos realizando. Aquí viene esto, es lo que estamos aquí representando, es la variable traslado, lo dividimos eh, en tres conjuntos, en el que cada uno de ellos se le dio una etiqueta lingüística de fácil, regular y complicado, y aquí estarían las posiciones que construyen a cada uno de los triángulos. Lo importante de aquí, que es una de las diferencias que eh, son significativas en la lógica difusa, es que los triángulos no son excluyentes entre sí, sino que hay áreas que hay una intersección precisamente, ¿no? Eso que significa que en un momento dado un alumno puede tener una situación que sea identificada como fácil, pero al mismo también puede ser regular, ¿sí? En los Maestro, extremos, básicamente representados. ¿Sí? Eh, quedan cinco minutos. Eh, paso rápido entonces. Gracias. Sí. Entonces, esta es la variable eh, de salud. Esta es la salida en la que igual todo se trabaja de la misma manera, y bueno, les platicaba que lo hacemos con eh, un lenguaje R, que es este, enfocado a estadística, pero se ha ampliado mucho esto, en el que lo, se van definiendo las entradas, las salidas, eh, se construyen cada uno de los elementos triangulares que lo, lo describen, y lo más importante es las reglas, en el que se base como es estadística, se basa en la primera entrada, segunda entrada, la primera salida, el valor que se le asigna de eh, peso, que en este caso es completo, y si se aplica la I o la O. Esa es la primera parte, de ahí obtenemos solamente una preferencia hacia, hacia virtual o eh, presencial. La segunda parte, lo que buscamos es darnos precisamente la categorización y para eso utilizamos lo que es el método del k means Ese lo que hace es separarnos en base a un, a un acercamiento entre ellos que se le llama en en este caso, utilizamos otra librería, la librería Cluster y con cluster, cluster nada más. esto lo que hace es un acercamiento entre núcleos que se generan aleatoriamente, por eso lo de la semilla que aparece aquí, y establece cercanías entre ellos y nos da precisamente esta es la forma de la gráfica, para generar la gráfica, y esta es la gráfica, ¿no? El resultado final, en el que una vez que ya se ha aclarado la, toda la, esta parte, se divide en grupos, que lo relevante de esto es de que no están excluyentes como habíamos venido diciendo. ¿sí? Aquí da la propuesta en base a los alumnos que se presentaron para decir si entra la categoría 1 que es presencial o la categoría 2 que es virtual. Y acá ven bueno, que esta parte ya nada más es la conclusión, que lo que estamos hablando es de que se utilizan variables lingüísticas, cualitativas y cuantitativas para utilizando el lenguaje R para generar esta separación en categorías que nosotros predefinimos. Gracias. Muchas gracias, maestro, por su extraordinaria presentación y mostrarnos todos esos cálculos y cómo podemos llevarlo o cómo se notaron los resultados. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, eh, tenemos una nada más por el momento y por cuestión de tiempo la, la realizaremos, solo una. ¿Cómo se confirma o verifica la validez de los modelos matemáticos? Pues, son dos cosas, o sea, le repito, aquí partimos de que lo que nosotros estamos buscando es una solución aproximada. Entonces, no podríamos tener una referencia que me dijera si sí, es un resultado válido porque el modelo no existe. Lo que tenemos es este, eh, una cuestión que detrás de este tipo de modelos tiene que forzosamente existir alguien que conozca el contexto del problema para que, en base a los resultados, él haga el análisis interpretativo de resultados y concuerde con lo que estamos nosotros proponiendo. Eh, es un método aproximado que inclusive se sigue ajustando o sea una primera salida puede provocar que haya necesidad de modificar las reglas o eh, pues, cambiarle el método de inferencia hay muchas cosas de por medio eh, y la otra nosotros lo que aplicamos fue utilizar dos herramientas distintas para ver si nuestros resultados coincidían y bueno en este caso sí coincidieron no les podemos decir que se sí coincidieron eh, inclusive la primera figura Se las comparto rápido. Este dibujito parecería nada más circunstancial, ¿no? Esta figura es precisamente de otra herramienta que representa el comportamiento de este tipo de sistemas, en el que hay zonas que predomina un elemento y otro. Por ejemplo, el rojo debería presentar, representar lo que es la presencial y el amarillo el virtual. Entonces vemos esto, ¿no? Que hay zonas en donde hay más cercanía a la presencial y otras en donde hay una predominancia a la virtual. Pero hay otras zonas en donde se mezcla esto. Es precisamente la idea de esta parte. Entonces diríamos, respondiendo rápidamente, diríamos, numéricamente no hay una manera de asegurar que el resultado es correcto totalmente. Nosotros es un método aproximado y la idea es mezclar una cuestión cualitativa con la parte cualitativa en un ambiente de incertidumbre en el que nosotros incorporamos esa información para que forme parte del modelo y forme parte de la solución. No la excluimos, no la metemos a al error ni le hacemos grados de libertad, que sería una alternativa estadística. No, nosotros la metemos al modelo, la procesamos y la interpretamos. Así sería.